Bien, jóvenes, ya hemos simulado el otro montaje con el timer, siempre on delay, pero ahora va a funcionar en otro sentido. Ya hemos hecho el montaje con la interconexión de todos los elementos también. Aquí tenemos el mismo timer, vamos a darle para prueba en primera instancia, le vamos a poner 5 segundos. Vamos a configurar los 5 segundos. ¿Cómo funciona? Al pulsar marcha, pasado 5 segundos, se va a activar el contactor que manda a encender el motor. Lógicamente que hemos instalado también una lámpara piloto para que indique el encendido del motor. Entonces vamos a probar ya. Vamos a alimentar. Entonces ahora haremos la prueba. Ahí vemos que se ha encendido la lámpara, el timer también, y tenemos que esperar el tiempo para que el motor se encienda. Como esto ha pasado bastante rápido, no lo hemos apreciado bien, vamos a hacer una segunda prueba. Entonces, por lo tanto, lo vamos a parar y le vamos a configurar más tiempo al timer. Vamos a configurarle 10 segundos. Entonces ahora lo vamos a encender. Nuevamente se enciende la lámpara piloto y también se indica que el timer ya está activado. Vamos a esperar el tiempo prudente a los 10 segundos para que se mande a encender el motor. Bien, eso ha sido todo en este vídeo. Espero les guste. Y ahora lo vamos a parar.